estás asando, ¿no? Me estoy muriendo de calor. Esto es una cutrada. Si me la arreglas, lo pones rojo, no lo dejas ahí sin pintar. Lo malo de los mini shows, que bueno, la gente no suele mantener mucho la distancia. Pero bueno, ¿qué haremos? Y bueno, hemos visto el Halloween Kingdom. Muy bien, hoy han funcionado mejor los efectos como el aro de luces y todo eso. Luego me he encontrado gente, hemos ido a la estampida, nos ha tocado primera fila súper bien, súper súper bien, nada de dolor. Y además, luego os lo contaré, pero me he traído unas gafas para poderme poner mis gafas y así poder verlo todo en más calidad. Y la verdad es que, qué ideaza, de verdad. Y vamos a entrar al mirador secreto para ver las fuentes. Y aquí podemos ver una de las barcas carrozas de Fiestaventura. Y aquí han puesto como unos globos. No sé si que será el cumpleaños de alguien. Y huele a rancio. Huele a agua estancada rancia. Por motivos desconocidos, razones técnicas según el hombre que nos ha explicado, Street Mission lleva todo el día fuera de servicio. Es una pena. Lo que mola es que ya se empieza a ver de noche el parque. Y se encienden las luces. Yeah. Pues nada, hemos casi cerrado Shambhala al segundo último tren. Sí. Ha estado muy guay. Ahora nos están evacuando a los últimos que quedaban. Sí, somos cuatro gatos. Y todos ahí. Los cansinos. Otra, otra. Otra. El Euroborro. Otra. Y no, no. Nada. Pero bueno, ahora vamos a bajar por la zona baja de China. Y hacia la Mediterránea, que tenemos que ir a la isla maldita. Ajá. A ver cuánta gente hay. Y nada, ahora con la calma vamos bajando hacia abajo y tenemos estas vistas tan bonitas de noche. Porque hay más luz. Aprovechando que es de noche, pues estamos aquí haciendo foticos al parque mientras llegamos a la Mediterránea, porque como no hay nadie, pues está súper bien para pararse y hacer fotos. ¡Excelente! Pues bueno, antes de ir hacia la isla, vamos a comer un bocadillo. Bueno, pues aquí estamos a las 9:15. Toda esta es la cola que hay ahora por fuera. Veremos a ver todo lo que hay dentro. Yo creo que unas 2 horitas largas no las echamos, pero bueno, a ver. Bueno, pues hemos hecho 45 minutos fuera y ahora ya hemos entrado y todo esto el otro día estaba lleno, hoy no hay nadie, no sé cómo lo han gestionado, pero bueno, a ver hasta dónde llega.